hablamos con Cristóbal Moncayo, que ha abierto Cubo Tapa y que ahora con este reportaje de Halloween, que aquí hay muchas cosas interesantes aquí en el Puente Málaga, pues vamos a hablar de esta tapita, en qué consiste el Cubo Tapa, que tengo yo curiosidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Enhorabuena. Gracias, buenos días. Antes de todo, muy bien, muy bien. Todo me está marchando muy bien, porque yo creo que, hombre, un cubo de cerveza, 4 euros, con 5 cerveza, yo creo que está muy bien. Y si quieres un cartucho de pescado, un cartucho de cocleta, un cartucho de todo lo que tengo aquí en esta carta, que la carta es muy grande. La carta es muy grande. Vamos a dar un repasito, a ver, por curiosidad. Por ejemplo, ahora para Halloween, que venimos con los disfraces y todo eso, que nos vamos a tomar? Pues un pescadito, un cartuchito de cocleta. Cocleta, podemos hacer frituras de pescado, podemos montar unas tostas muy buenas que tengo yo aquí. Da desayuno también, ¿no? Tiene desayuno, almuerzo y cena. No me mire que tosta. Uy, qué maravilla, esto es una innovación aquí en Marbella divina, ¿eh? Esto es muy buena, esto, y valen a 4,50 la tosta, se está vendiendo mucho porque trabajan la juventud, vienen aquí a cenar y después se van a la discoteca, porque como mío es Relaciones Públicas de Mala Vida, entonces de aquí se van allí. Entonces lo mejor que trae gente joven, gente que viene a gastarse dinero. Entonces es una gran facilidad de tener un negocio que funcione bien, medio bien, porque hoy actualmente los negocios no funcionan como antiguamente, las horas que hay que echarle, el movimiento de personas que tienen que entrar, entonces eso es normal. Bueno, aquí lo que está seguro es que no nos quedamos con hambre, seguro, con esta gastronomía. Tenemos tal clase de cerveza, tenemos un puñado de clase de cerveza, que la tenemos aquí en la carta. Pero la que incluye el cubo, por ejemplo, ese cubo que usted me decía, un cubo tapa con 4 euros, ¿qué cerveza es la que no hay? Pues Cruzcampo. Después tenemos la cerveza del Eneke a 5 euros el cubo. También tengo tengo aquí todas las marcas de cerveza. Pues está cayendo ambiental porque está ahora haciéndole obra y se va a poner esto con una maravilla. Yo lo veo muy bien. Aquí el único defecto que hay ahora mismo es que nadie pasa, porque actualmente, como están cortadas todas las calles, no saben venir aquí. Entonces tenemos que estar. Con la cara que lo vamos a coger todo arreglado. Entonces estamos dándole explicaciones a la gente por teléfono, mi hijo. Ahí están, ¿por dónde te digo? Por tal sitio. Entonces tenemos que dirigir un poquito. Y también ha montado ahora mi hijo otro bar que en el centro, que se llama la Casa del Porrón. ¿Cómo aprovecha el micro, eh? ¿Cómo aprovecha el micro? Yo soy Relaciones Públicas. Ya lo veo. Mi hijo es Relaciones Públicas. Entonces yo quiero que los negocios de mi hijo funcionen también igual. Claro que sí, que ha montado donde está la Plaza de los Olivos, al lado de la Plaza de los Olivos, donde está la farmacia, ha montado el Porrón. La Casa del Porrón. Pues tanto usted como a su hijo lo deseamos mucho éxito, que triunfe en vuestro negocio, que de verdad sois unos grandes profesionales. Así que nada, después que ha venido aquí a consumir estos cubitos, buenísimos, y estas tapitas tan ricas. Te voy a hablar otra cosa. Te voy a hablar otra cosa también, porque mira, yo como presidente de la Asociación de Vecinos Cristo de los Molinos, ahora vamos a dar 4.000 euros a cáncer. Regalado a la Asociación de Vecinos a cáncer, vamos a darle. La Asociación de Vecinos contra el Cáncer. Ya dimos, anteriormente dimos 7.000 euros a Cáritas en comida. Siento que yo lo mismo estoy aquí en el bar, soy presidente de la Asociación de Vecinos, que lo muevo mucho también, que el dinero no hay, hay que ayudarle a las personas que lo necesiten. Hoy actualmente no se debe hacer tantas fiestas, pero hay que tener un poquito de consideración y hacer lo que se hace, saber lo que se hace. ¿Por qué? Porque como hay tanta crisis, tantas personas necesitadas, tantas cosas, hay que ayudarle a las personas que lo necesiten. No solamente vivir para ti solo, hay que ayudarle a la gente también. Y eso es, la Asociación de Vecinos, tenemos que trabajar para eso, para el pueblo de Marbella, para levantar Marbella. Sí, muy bien dicho. Bueno, pues me ha alegrado mucho haberme pasado por aquí y haber tenido este poquito de charla con usted. Enhorabuena. Gracias, ya.